día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. A mí me da mucho gusto poder saludarlos, poder participar con ustedes, porque yo siento que a través de esta palabra y a través de la Biblia, de la palabra de Dios, el Señor nos va llamando cada día. Escuchemos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Pero mucho tiempo el juez no le hizo caso. Pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Búsqueda de la justicia, podríamos llamar a esta parábola que hoy nos narra Jesús. Para él es muy claro que hay en el mundo personas injustas y que no es fácil conseguir la justicia. Nos habla de jueces injustos que no temen a Dios. Nos habla de adversarios que se aprovechan de las viudas. Pero también nos habla de caminos para encontrar la verdadera justicia. Cuando nos sentimos agobiados por los problemas y los actos violentos, una de las tentaciones es la de ceder al pesimismo y unirnos a una carrera de corrupción. ¿Cuántas veces hemos escuchado la exclamación, que es al mismo tiempo queja y duda: «Si les va mejor a los que se portan mal, ya estoy tentado también a seguir ese camino». Pero el verdadero discípulo de Jesús se siente fortalecido al contemplar a Cristo y su forma de actuar en los momentos de conflicto y de injusticia. Nunca guardó silencio o permaneció impasible. Siempre sembró esperanza y pronunció sus palabras de denuncia, pero también de solución. Rescató a los que estaban en situación de injusticia: los leprosos, los ciegos, los pecadores, la mujer pecadora. Siempre devolvió la dignidad a las personas y siempre afirmó que su Padre actuaba con él. El libro de la Sabiduría nos presenta hoy un pasaje muy bello que nos narra la actuación de Dios a favor de su pueblo. Y la principal enseñanza que nos ofrece hoy Jesús es que la oración insistente tiene un papel muy importante en esta lucha contra la injusticia. Quien no pone delante de Dios estas situaciones corre el riesgo de tornarse amargado, agresivo e impositivo, porque se constituye en juez que condena a todos. Solamente poniendo en manos de Dios todas nuestras empresas podremos buscar verdaderos caminos de justicia. No es verdad que muchas veces queremos condenar a los que no piensan como nosotros. No es cierto que consideramos injustos a quienes tienen diversas ideas. Nuestra oración, al mismo tiempo que pedimos la intercesión de Dios, nos pone en sus manos y nos hace discernir los caminos de la verdadera justicia. En estos momentos difíciles de crisis, de asesinatos, de injusticias, acrecentemos nuestros momentos de oración que nos sostengan en nuestra búsqueda activa de justicia.